Hello students, welcome to our free English class. So today we are gonna see the review of our topic that we've seen during this month. Okay, chicos, el día de hoy vamos a ver un repaso de todos los temas que hemos visto durante el mes. First, we are gonna start with the simple present tense, right? In affirmative, negative, or interrogative statements. Now, remember that when we use the simple present, ya vamos a ver lo que es el presente simple, ¿no? Que hemos trabajado con el afirmativo, negativo e interrogativo. So, in the simple present tense, we use to talk about our everyday activities, things that we do regularly or at specific intervals, right? Usamos, dice el presente simple, para hablar sobre nuestras actividades de todos los días o cosas que hacemos regularmente en un específico tiempo. Before you start learning these things form, think about things you do every day. Okay, antes de empezar, vamos a pensar sobre algunas cosas que ustedes hacen todos los días. Lexi, the simple present, also called present simple or present indefinitive, is a verb tense which is used to show repetition, habit, or generalization. So, less commonly, the simple present can be used to talk about schedule, actions in the near future, and in some cases, actions happening now. Read on for detailed descriptions, examples, and simple present exercises. El presente simple, como dice, ¿no? También llamado present simple o presente indefinido, es un verbo el cual usamos para ver repetición, hábito o cosas en general, ¿no? Comúnmente el presente simple lo podemos usar para hablar sobre un horario. Acciones en un futuro cerca, ¿no? Cercano. En algunos casos, acciones que están pasando ahora. Algunas descripciones, ejemplos y ejercicios en presente simple. What do you do in the morning? ¿No? ¿Qué haces en la mañana? I go for a walk in the morning. ¿No? Voy por una caminata en la mañana. So, there is an important point to consider. Hay un punto importante de considerar. In the simple present tense, when the subject is a singular noun, e.g. boy, girl, teacher, or young, or a third person singular pronoun, he, she, it, the verb takes the marker is. ¿No? Dice sí. Hay un punto importante que considerar en el presente simple. Cuando el sujeto es un sustantivo singular, por ejemplo, niño, niña, profesor, o young, ¿no? Name, nombre, o en una tercera persona en singular, como he, she, it, al verbo le tenemos que agregar una S, ¿no? Do you remember that? Do you remember? Recuerdan eso, ¿verdad? So, the verb does not take the marker is when the subject is a plural noun. E.g. boots, trees, pens, dogs, boys, or pronoun they, we, you. Ok, el verbo no se le coloca una S cuando el sujeto es un sustantivo plural. Ok, recuerden eso. Por ejemplo, libros, árboles, lápices, lapiceros, perros, niños, o si los pronombres son they, we o you. Recuerden que cuando tenemos it es solamente para uno, ¿ya? No porque les toque boots quiere decir que es it. No. Boots ya está en plural, o sea, ya toma lugar de que es el pronombre they, ¿ok?
So also, the first person pronoun I doesn't take the marker S. Ok, también dice que para la primera persona, el primer pronombre en primera persona, I, no le agregamos tampoco una S. Ok, simple present forms. The simple present is just the base form of the verb. Questions are made with do and negative form are made with do not. ¿No? En el presente simple, la forma del verbo es simple, ¿no? Y las preguntas se hacen con do y en negativo se forma con el do not. Statement. Esta es la oración. You speak English. In questions, do you speak English? ¿No? Recuerden que en pregunta el do va al comienzo. And in negative, you do not speak English. Or you don't speak English. Ok, whatever both are ok. Cualquiera de los dos está bien. In the third person singular, S or ES is added. Questions are made with does and negative form are made with does not. En la tercera persona en singular, S o ES es agregada. En las preguntas son hechas con does y en forma negativa se hacen con does not. ¿Okay? Pero recuerden que aquí ya cuando es negativo o pregunta ya no se le agrega S o S al verbo. Example. We have the statement here y aquí tenemos la oración. He speaks English, ¿no? Está con S, se le agrega S al verbo porque es afirmativo. Questions, does he speak English? Recuerden que colocamos el verbo auxiliar al comienzo de la pregunta. And in negative, he doesn't speak English, ¿no? O he does not speak English. Okay? Remember that we don't add an S or a ES in the verb. Okay? Recuerden que ya no le agregamos S o ES al verbo. Okay? Y también una cosa más, que cuando tenemos oraciones en afirmativo, no se le agrega tú o das. No se le agrega el verbo auxiliar en afirmativo. ¿Ok? Solo en negativo y en interrogativo. Ok. Simple present uses. Use one for repeated actions. ¿Ok? Uso número uno para acciones que se repiten. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Usamos el presente simple para expresar la idea de que una acción es repetida o usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a schedule event, or something that often happens. ¿No? La acción dice puede ser un hábito, un hobby, ¿no? Un pasatiempo, un evento diario, un horario, un evento, o algo que pasa usualmente. It can also be something a person often forgets or usually does not do. Ok, esto puede ser también algo de que una persona olvida, ¿no? Que olvida algo usualmente. O usualmente no lo hace. Ok. Examples, ¿no? For example, por ejemplo, I play tennis, ¿no? Maybe you like sport, ¿no? Una persona que le gusta el deporte juega todos los días tennis. I play tennis, or is they a hobby, ¿no? Es su hobby, su pasatiempo. Also in negative, ¿no? She doesn't play tennis, ¿ok? So, in question, does he play tennis? ¿Ok? So, the train leaves every morning at 8 a.m., ¿no? El tren sale todas las mañanas a las 8, ¿ok? A repeated action. Right? Una acción repetitiva. In negative, the train doesn't leave at
9 a.m. In question, when does the train usually leave? Other, she always forgets her purse. Okay, also here we put something that a person forgets. No, usamos una oración, también dice, para algo que usualmente nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, la cartera en este caso. Ella dice, siempre olvida su cartera. Olvida the keys, ¿no? Olvidamos las llaves. The other, for example, say, he never forgets his wallet, ¿no? Él nunca olvida su billetera. Entonces, son para acciones que realizamos todos los días, como se les ha explicado, ¿no? Hábito, horario, algo que usualmente olvidamos, ¿no? No siempre, siempre salimos y, uy, se me olvidó esto. O, uy, se me olvidó las llaves, se me olvidó. Ya. Entonces, es algo que pasa usualmente, ¿no? So, every 12 months, the Earth circles the sun, ¿no? Cada 12 meses dice la Tierra rodea el sol. Okay, it's something like a fact, ¿no? Something that happens every 12 months, ¿no? Algo que pasa cada 12 meses, cada año, cada cierto tiempo. Does the sun circle the earth? Is the question. Okay, también estamos en pregunta. Okay. Number 2, used to for facts or generalizations, okay? Facts, sea verdades, ¿no? Cosas que son verdaderas. Generalizaciones. Entonces, so, the simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. ¿No? El presente simple puede también indicar al speaker, no al que habla, creer que una verdad o una algo fue cierto en el pasado, en el ahora, ya un hecho ahora y también en el futuro. Okay? It's like realidad hecho. It is also used to make generalizations about people or things. Okay? También se usa para hacer generalizaciones sobre personas o cosas. So, here we have the example. Say, cats like milk. No, cats like milk. Okay, this is a fact. No, es un hecho, es una verdad. So, birds don't like milk. Okay, los pájaros no les gusta la leche. Say, birds don't like milk. Do pigs like milk? Oh, dice, ¿los cerdos les gusta la leche? California is in America. Okay, that's a true, that's a fact. California is not in the United Kingdom. No, also is a fact, es una realidad, no, una verdad. So, windows are made of glass. Okay, no, las ventanas están hechas de vidrios. Hey, that's a fact, no, es una realidad, una verdad. Windows are not made of wood. I don't know exactly that, no. Dice, las ventanas no están hechas de madera. Maybe only, tal vez solo lo de alrededor, no. Okay, New York is a small city. Okay, it is not important that this fact is untrue. Say. Okay, New York is a small city. This is a fact also. The other, okay, use 3 scheduled events in the near future. Okay, también dice que es para un horario en un cercano futuro. Okay, en un cercano futuro. No, que mañana, no, el otro año, no, en 5 años, no. Es algo cercano. También se puede hablar así. Pero vamos a ver ahorita cómo. Ya no es que vas a decir, la otra semana me iré de viaje, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
So, speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future, ¿no? Dice que también se habla el presente simple para un horario o eventos en un futuro cercano. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well, ¿ok? Dice que comúnmente se hace cuando hablan acerca del transporte público, pero puede ser usado con otros horarios, ¿no? Con otros eventos. For example, ¿no? The train leaves tonight at 6 p.m. This is a short future, ¿no? El tren sale esta noche a las 6 p.m. But this is something future, but it's not that say in 1 year, in 2 years, in 10 years. No, este es un pequeño futuro, pero no es que sea el futuro en donde vamos a usar el going to o el will. No, no, no. Ya usamos el mismo, pero es para un futuro corto, como pueden decir solamente esta noche. Dice. ¿Eso por qué? Porque los trenes salen todas las noches a la misma hora, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿a qué hora sale tu vuelo? Sale a las 6, ¿no? Yo no digo, está saliendo a las 6 de la tarde. No, sale a las 6. Entonces ahí usamos el presente simple. So the other also, the bus doesn't arrive at 11 a.m., it arrives at 11 p.m. ¿No? Del bus no llegó, dice, a las 11 de la mañana. No llega a las 11 de la mañana, llega a las 11 de la noche también. No es como un futuro, pero no exactamente. ¿Por qué? Porque es como un hecho, ¿no? Como una realidad. ¿Por qué? Porque todos los días el bus llega a esa misma hora. Entonces usamos el presente simple, no futuro ni pasado tampoco. When do we board in the plane? When do we board the plane? ¿No? ¿Cuándo abordamos el avión? So the others say the party starts at 8 o'clock. ¿No? Is something that a future? También es como un pequeño futuro, ¿no? But this is, we have to use here the simple present, ¿okay? ¿No? ¿A qué hora empieza la fiesta? What time start the party? ¿No? ¿A qué hora empieza? The party starts at 8 o'clock. Ok, empieza a las 8. No decimos empezará, ¿no? Porque es como que un futuro es, a veces se cumple, a veces no, ¿verdad? Entonces ya hacemos, lo usamos como un presente simple. ¿Por qué? Porque la fiesta obviamente se va a dar, pero si lo hablamos en futuro, es que a veces se cumple y a veces no se cumple, ¿no? Ya lo iremos viendo luego en otro tema cuando vamos a hablar sobre el futuro. So, the other say, when does class begin tomorrow? ¿No? ¿Cuándo empieza la clase mañana? También lo usamos como presente. Use for, uso número 4, now. Non-continuous verb, ¿ya? También se dice que se usa para acciones que hacemos ahora, pero que no son verbos continuos, ¿ya? No con ing, ¿ok? No con ing. Say, speakers sometimes use the simple present to express the idea that an action is happening or is not happening now, ¿ya? También dice que a veces lo usamos el presente simple para expresar la idea de que una acción está pasando o no está pasando ahora. This can only be done with non-continuous verb and certain mixed verb. ¿Ya? Esto puede ser hecho solo con los verbos que no son continuos. ¿Ya? Los stated verbs, ¿no? Los verbos estáticos. Y algunos verbos que se mezclan, ¿ya? Hay algunos verbos que no se usan con el ing, ¿no? Por ejemplo, like, no puede ser liking, ya lo vemos ahorita. Por ejemplo, ¿no? I am here now. Yo estoy aquí ahora, ¿ya? Recuerden que también si se habla con el verbo to be, ¿no? Sin usar verbo con ing, es un verbo en presente simple, ¿ok? No es con ing. Como pueden ver, solamente dice yo estoy aquí,
ahora. No estoy diciendo yo estoy yendo o yo estoy estudiando aquí ahora o yo estoy escribiendo aquí ahora. No, 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 no. Solo está usando sujeto y verbo to. Nada más. Este es presente simple. I am here now. The other, for example, she is not here now. No, ella no está aquí ahora. The other, he needs help right now. Ella necesita ayuda ahora mismo. ¿Ya? Need no puede ser usado con ing, no puede ser needing, no. Bueno, ya los veremos luego los verbos estáticos, los stated verbs, ya, que hay algunos cuales no les agregamos ing. So the other, he doesn't need help now, no, ella no necesita ayuda ahora. He has his passport in his hand. Ya aquí había un verbo que se me había pasado de decir, de escribirles cómo es con he, she, it, ¿no? Como pueden ver en la parte de abajo, en la pregunta dice, do you have your passport with you? El verbo es have, ¿no? Verbo tener es have. Pero cuando nosotros lo usamos con he, she o it, es, cambia por have. Ya no es que se le va a agregar la S aquí o una ES, no. O se le va a eliminar la E y le agregamos S. No, 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 no. Have cambia por has. ¿Ya? Have cambia por has. Pueden ver estos dos. ¿Ya? Para he, she, it es has. Para I, we, you y they es have. Ok. Here we have some exercises that we're solving, and when we have, well, here we are gonna start, okay? Vamos a resolver estos ejercicios, but you have to solve in your notebook, bien, vamos a escribirlo en su cuaderno, en our paper, en nuestra pequeña hojita, and, or when we have our video conference, okay? O cuando tengamos nuestra videoconferencia, vamos a verlo como lo han hecho. So, in the number one we have I, at advance, and we have word. In this case, what do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo usamos el verbo? ¿Normal o we have to add something? ¿Normal o tenemos que agregarle? Right? Only we have to put in the same in the normal form, ¿no? Solo lo agregamos en su forma normal. I work at a bank. Okay? Very good. Number two. We have she with her parents and we have the verb live. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con el verbo? Le tenemos que agregar una S, ¿verdad? Live, entonces sería she lives with her parents. ¿Ok? Le agregamos una S a este verbo. Next, say cows on grass. And we have the verb feed, ¿no? Alimentar. Ok, cows is in plural. So, therefore, the verb is going to be in the normal form. Right? Ok, aquí tenemos cows, está en plural. Por lo tanto, el verbo va a ir en la forma normal. ¿Ya? Feed. Cows feed on grass. No more. Next, we have he and a handsome salary say. We have the verb earn, no ganar. Okay, he earns a handsome salary. We have to add an S to the verb. Okay, le tenemos que agregar una S al verbo. Earns. Next, Janet to be a singer. And the verb is want. Want. What happened here with the verb? We have to add an S, ¿ya? ¿Qué pasa aquí con el verbo? Le agregamos una S, ¿no? Janet wants to be a singer. Very good. The other. Emily, delicious cookies. And we have the verb make. So, here we have to add also an S to the verb, ¿no? Aquí también le tenemos que agregar una S al verbo. So, Emily makes delicious cookies. Right? Emily makes delicious cookies. We add an S to the verb
Make. Le agregamos una S al verbo make. Artie and her husband in Singapore. And we have the verb live. Okay. Artie and her husband live in Singapore. Okay. We don't add an S or ES in the verb. Okay. No le agregamos aquí S al verbo ni ES. Solamente lo colocamos normal. Live. Artie and her husband live in Singapore. Okay. The others say Rohan and Tania to play card game. And we have the verb like. No, el verbo gustar. So here we have two people. No, tenemos dos personas. So they like, the verb like is gonna be in the normal form. No. Aquí colocamos el verbo like en la forma normal, ¿ok? Rohan and Sania like to play card games. The normal form. Very good. So, since we're watching, remember that to our video conference, we are going to practice more about the simple present, ¿no? Because I think that there are the more a little difficult. So, we are going to practice to take only affirmative, maybe negative, or maybe interrogative, because you fail more on that, ¿no? Vamos, entonces, en esta videoconferencia vamos a ir practicando sobre el presente simple, porque es lo que parece un poco más difícil, tal vez, ¿no? Entonces, lo vamos a ir practicando en nuestra siguiente videoconferencia para ir viendo los afirmativos, negativos, las preguntas, ¿no? Porque tenemos dos formas de hacer preguntas. Yes, no question, a information question. So, that's all for today and see you to our next video. Bye, bye.